muy buenas noches. Lo primero y más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento ya de que llegue este momento por fin, después de... Muy esperado, muy contento, sí. Cuéntanos un poquito más para las personas que vayan a ver ahora en la nueva etapa de Malnacidos, ¿cuál es ese personaje? Mi personaje, soy el bueno de la película. ¿Y qué nos puedes adelantar? Si tuvieses que darnos tú un titular acerca de él, ¿qué puedes adelantarle a toda esa gente para que vea la película? Un titular sería: no sabíamos que la película sería tan relevante 3 años después. Pues la rodamos en 2019 y de repente han pasado cosas que hacen que la película tenga como más relevancia, ¿no? ¿Y cómo llegó a ti el proyecto? ¿Lo recuerdas? Porque hace ya, como decimos, casi 3 años que se llevó a cabo. Pues creo que después de los Goya del 2019 me llegó el proyecto y lo encadené justo con la nominación aquella y de repente me llegó este proyecto y fue maravilloso, la verdad, muy, muy divertido hacerlo, con ganas de verlo. Y sé que debe ser complicado porque ha tenido que ser algo apabullante, lo vemos a través de la pantalla, pero ¿alguna anécdota con la que te quedes de todo el rodaje que ha debido ser tan intenso? Llevo una capa que es de verdad, no es... Está hecha de verdad y la capa pesaba como 20 kilos. Es una fantasía de capa, la verdad. Pero esa capa necesitaba su propia persona como para cuidar de la capa. Esa capa hay que verla. Hay que lucirla, sí. Dejamos que vayas a disfrutar de la noche por fin, 3 años después, y todo el éxito del mundo. Espero que os guste, gracias. Gracias.